Ahora va a pasar. Muy bien. Ahora el doctor Julio Carrizosa. El doctor Julio Carrizosa, que no tiene, pues todos conocemos quién es Julio Carrizosa, miembro de la Academia de Ciencias Exactas y Naturales. Bueno, 10 minutos tiene usted, doctor Carrizosa. Yo le agradezco a la señora alcalde que se haya quedado y que haya venido, porque pienso que con este acto podemos aclararle con suficiente detalle por qué es que insistimos. Y pienso que ya Manuel nos ha hecho un buen recuento del porqué de esa insistencia y por qué consideramos que esto es un hecho legal que está de acuerdo con una historia de la gestión ambiental en Colombia que es respetable y que debe ser respetada. Hemos cumplido con todo un trámite que ha durado desde los primeros análisis que se hicieron del Bosque de las Mercedes en 1964, pues habían durado más de 30 años. Desde la presentación que hizo el doctor Van der Hamen a la CAR en 1996, pues ya llevamos más de 20 años. Y no es solamente él, es una gran cantidad de especialistas que dicen que es correcto defender esa zona porque esa zona es muy peculiar, es muy extraordinaria y no son solamente unos puntos de la zona, es todo el paisaje de la zona. Por eso es que insistimos que no es que sean potreros, es que debajo de los potreros hay cosas. Además de que si empezáramos a eliminar todos los potreros, entraríamos en unos problemas ya no de índole ecológico, sino de índole económico tremendamente graves. De los potreros es que surge la leche, es que surge la carne. Entonces yo quisiera insistir en ese punto. La reserva es extraordinaria. No hay ninguno de los estudios que se han hecho que no lo haya dicho. Es extraordinaria. Son 1.390 hectáreas en este momento. O sea, es menos del 10% de lo que desea el señor alcalde para hacer la ciudad que va a ser dentro de 40 años. ¿Por qué insistir en esos 1.390 hectáreas? Si lo que él necesita son 18.000. Yo pienso que ese es uno de los puntos que debemos discutir. Pero eso tiene que ver, como él lo ha indicado, con un problema más grande, que es el problema del crecimiento de Bogotá. Y el problema del crecimiento de Bogotá no era ajeno al pensamiento de Van der Hamen, porque en lo que él le propuso a la CAR, y está en un libro, lo que él le propuso a la CAR fue comprender mejor lo que era la sabana para asegurar que la sabana continuara siendo un paisaje mixto en donde la productividad agrícola y pecuaria era factor principal, no solamente de la ciudad de Bogotá, sino de la nación. Además de que la sabana de Bogotá era un ecosistema único en el planeta. Y era una insistencia de él. Además de ser un ecosistema único en el planeta, es un ecosistema que está produciendo flores, que está produciendo leche, que está produciendo carne, que está produciendo papa, que está produciendo toda una cultura. Entonces, me agrada que el señor alcalde reconozca eso, reconozca que hay que proteger esa sabana. Pero yo no creo que se pueda proteger simplemente
aumentando la velocidad de urbanización en los bordes de la ciudad de Bogotá. Yo no creo. Yo no creo porque no hay experiencia sobre eso. Porque lo que iba a pasar, pienso yo, si se empieza a urbanizar más allá de los límites actuales y se empieza a urbanizar por la zona más especial, por la zona más rica, por la zona más protegida, por la que ha recibido más estudios, el mensaje que le está mandando la alcaldía distrital al resto de los alcaldes y al resto de los consejos municipales es que se puede urbanizar en cualquier sitio y que se debe urbanizar lo más rápidamente posible. Entonces, no es una buena estrategia, Enrique. Yo coincido con usted en que hay que hacer algo para proteger la sabana. Me llama la atención y me alegra que usted vea que lo que se está haciendo en la sabana alrededor de los pueblos es absurdo. Coincido completamente en que es absurdo y que eso tenemos que modificarlo de alguna manera. Pero pienso que no es así que se modifica. Yo pienso que para modificarlo estaba proponiendo Van der Hammen era para modificarlo. A Van der Hammen le preocupaba también lo que él llamaba la conurbación. O sea, el hecho de que Bogotá, Chía, Cota, Funza se estuvieran reuniendo en un solo conglomerado, eso le preocupaba a él. Y era una de las razones fuertes que tenía. No solamente la definición de la estructura ecológica principal ahí, sino tratar de evitar la conurbación. Y por eso es la forma que tiene la reserva. Porque él diseñó la reserva en tal forma que fuera un obstáculo a la conurbación, que fuera un ejemplo de lo que se puede hacer para evitar la conurbación. Y por eso es que tiene esa forma. No se pudo continuar hasta los cerros porque ya había a lo largo de la autopista una zona declarada urbana y porque ya estaban presentados unos planes parciales entre la zona declarada urbana y el borde de los cerros. Pienso que las cifras en que se ha fundamentado todo este debate es necesario revisarlas con cuidado. Porque se ha venido repitiendo desde hace varios años que Bogotá es la ciudad más densa del mundo, o una de las ciudades más densas del mundo. Y efectivamente, si uno va a internet, encuentra por lo menos un sitio en donde Bogotá está entre las 9 ciudades más densas del mundo. Pero si uno se pone a analizar esas cifras, y se pregunta cómo es que Bogotá va a ser más densa que Londres o más densa que Nueva York, y encuentra que la razón de esas cifras es que el área que le colocan a Londres y a Nueva York es un área enorme. Si uno compara la densidad de Bogotá con la densidad de Manhattan, que como decía el señor alcalde, es más lógico. La densidad de Manhattan es 270 habitantes por hectárea. Y nosotros tenemos 200, realmente es alta. Pero ese promedio alto resulta es que hay unas zonas en los bordes de la ciudad de Bogotá que tienen unas densidades realmente altísimas, probablemente de las densidades urbanas más altas del mundo, pero son áreas pequeñas en donde se han concentrado la gente pobre, los que han venido huyendo de la guerra, de la corrupción, del narcotráfico, de la pobreza hacia Bogotá.
En Patio Bonito, que es una de esas zonas, la densidad es 600 habitantes por hectárea. Pero en el centro ampliado uno encuentra densidades de entre 50 y pico, que es por ejemplo en las cruces, hasta 100. Entonces, yo voy a lanzarte una vez una propuesta al doctor Peñalosa. Haga la ciudad paz en el centro ampliado. Y yo, como lo dijo Manuel, yo le reconozco a Enrique su habilidad para hacer ciudad. Porque gran parte de la arborización que existe en Bogotá se la debemos a él, a pesar de que tuvo grandes discusiones con grupos ecologistas que decían que no debía ser así, pero cosas como, por ejemplo, los nogales que hay en la Avenida de Chile, se la debemos a Enrique. Yo cada vez que los veo crecer, digo, Enrique ha hecho una buena cosa. Y para no hablar de las bicicletas, el hecho de que haya ya 400.000 habitantes que van en bicicleta, pues se lo debemos a Enrique, sin duda. No. Pero en esto se está equivocando. En esto se está equivocando y es nuestro deber, como bogotanos, decirle cuál es la equivocación. Y realmente yo pienso, él se ha dado cuenta ya, y lo ha repetido varias veces, que en estos 4 años pues no va a ser posible hacer la ciudad de 18.000 hectáreas, eso es cierto. Y ya se ha dado cuenta de que para hacer la ciudad de Mosquera y para hacer la gran ciudad en los bordes del río Bogotá, pues va a ser difícil, por diversas razones, que no es del caso en este momento. Entonces yo le propongo eso, haga la ciudad paz en el centro ampliado. Olvídese de que fue Petro el que dijo eso. ¿No? Piense en todo lo que se puede hacer en las cruces, en las nieves, en Santa Bárbara, ¿no? En Puente Aranda. Hay grandes proyectos que hacer en Puente Aranda, ya definidos. Empecemos por ahí. En eso podremos estar todos de acuerdo, sin duda. Y si logramos su colaboración, y si logramos la colaboración del señor director de la CAR, y si logramos la colaboración del director de Planeación Nacional, es posible que logremos entre todos salvar la sabana de Bogotá, encontrando la forma de salvarla sin acelerar la urbanización. Eso es lo que yo quería decir en este momento. Muchas gracias. Bueno.